Sí, la verdad que sí, ha llegado el momento clave de la temporada, cuando donde todo futbolista quiere jugar estos partidos y es en los que nos jugamos toda la temporada. Y nada, con ganas de que llegue el domingo para ver este campo casi lleno y luchando por conseguir la victoria. Sí, son partidos distintos, se viven de otra manera, hay más tensión. No te falta mucha motivación, el partido solo ya te motiva y son partidos bonitos de jugar. No, no, en el playoff ya te he dicho, se iguala todo, es todo muy complicado. Ya vimos que ellos desde el primer minuto en su campo nos apretaron, nos costó entrar. Nosotros poco a poco nos fuimos encontrando bien, psicológicamente yo creo que el gol lo supimos aguantar y poco a poco nos fuimos encontrando con nuestro juego y sabíamos que en cualquier momento de la segunda parte, en cualquier ocasión les podíamos marcar. Sí, la verdad que nosotros la segunda parte nos encontramos bien, empezamos a tener más fluidez en ataque y eso pues a ellos les hizo sufrir y pues el empuje que tuvieron en el inicio a lo mejor la segunda parte lo pagaron y nosotros estuvimos mucho mejor y podíamos, si hubiera durado el partido a lo mejor 10 minutos más a nosotros nos hubiera ido bien. Pero bueno, eso nos tiene que servir para este partido de aquí, para saber cómo tenemos que salir y desde el primer momento ir a por el partido. Sí, la verdad que sí, es lo que decía el míster el otro día, al final no tenemos que hacer nada distinto, lo que hemos hecho durante toda la temporada, seguir ese camino y eso es lo que nos tiene que hacer fuertes, hacer lo mismo que hemos hecho durante toda la temporada y eso nos va a llevar a la victoria. Hay que ir a por el partido, hay que ir a ganar y eso es lo que nos tiene que servir, no hay que especular ningún resultado. Al final hemos de salir como aquí, como hemos hecho en Liga, salir a por el partido y ya está. No va a ser fácil, el Baracaldo nos demostró el otro día que es un equipo duro, fuerte, que va a haber disputas, mucha lucha y vamos a necesitar la afición que esté desde minuto uno con nosotros apoyándonos, porque sabemos que va a ser muy difícil y ellos lo tienen que saber y si nos ayudan, nos apoyan de primer minuto, para nosotros va a ser más fácil. Estoy en un buen momento, me encuentro bien. El partido el otro día me encontré bastante bien, sobre todo, y hay que seguir en este camino e intentar acabar lo mejor posible. Estoy preparado tanto para si tengo que jugar de inicio como si tengo que jugar suplente para estar preparado para todo, para jugar 90, para jugar 20, para ayudar al equipo y Paul va a estar ahí preparado para todo. Sí, al final este año he tenido muy mala suerte de cara a gol, pero bueno, el fútbol a veces es caprichoso y a lo mejor en el playoff llega, así que hay que seguir preparado. Sí, al final lo te digo, hemos venido a este club para vivir esto, para sentir la afición como la sentimos el otro día cuando salimos de aquí, del Rico Pérez, dirección a Bilbao, que la afición nos transmite una energía positiva que eso es lo que nos tiene que guiar para el domingo desde que lleguemos aquí.